La delegación policial del departamento de Morazán celebró el día de su santo patrono con una santa misa solemne. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Dándole cumplimiento a una orden institucional en que cada delegación a nivel nacional se hiciera la celebración, ya que en años anteriores se centraliza en San Salvador y en este año nosotros tratamos de hacerla aquí, donde tratamos de hacer lo más solemne esta celebración, donde hemos participado la mayoría de policías en las diferentes actividades en la Eucaristía. También en un acto conmemorativo premiaron a los 50 agentes más destacados de la delegación policial del departamento de Morazán. Los agentes galardonados fueron elegidos por sus compañeros de trabajo, quienes a través de sus buenas características dijeron sentirse felices ante el reconocimiento con ellos. Satisfecho por el reconocimiento que hace la jefatura de la delegación de San Francisco Gotera, ya que es el esfuerzo y sacrificio que cada uno de los agentes muestran día con día a través de su trabajo, lo que es en el servicio y la seguridad de la ciudadanía. Nos sentimos bien felices por este día, que los han tomado en cuenta, ¿verdad? Los jefes han valorado nuestro servicio, nuestra labor, ¿verdad? Cada año los agentes de la Policía Nacional Civil celebran el día de su santo patrono San Miguel Arcángel, en quien creen y confían mucho de su intercesión con el buen Dios. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Yasmín Ramos.